Feminisme i violència, la lluita continua. Molt bona mesprada. Aquest és el títol de la conferència que ha oferit en Gandia una persona coneguda, molt valorada, experta en la seva matèria i molt coneguda en l'àmbit estatal. Ella és política, advocada i feminista. D'aquí parlem de Cristina Almeida ella ha sigut la de tancar el cicle de cursos dins de la Universitat d'Iver que ofereix el Centre Internacional de Gandia de la Universitat de València, cursos sota el paraigües de la salut de les dones, aprenentatges per al benestar físic, mental i social. Clar, si Cristina Almeida venia a Gandia, nosaltres teníem que entrevistar-la. Així és que disfruten d'aquesta entrevista. Feminismo y violencia, la lucha incansable, es el título de la conferencia que. Esta señora, Cristina Almeida, ha ofrecido en el contexto de la Universidad de Iberna, aquí en Gandía. Cristina, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, antes de nada, agradecer que nos haya atendido un hueco en su agenda para hablar. Porque si sobre todo, además me van a ver en Gandía todos los que no puedan entrar con esto del COVID, pues mejor tengo esta ocasión de saludar a todos y a todas las ciudadanas y ciudadanos de Gandía. Eh, vamos a hablar un poco de su trayectoria. de feminismo, de violencia machista, violencia de género. Pero antes de nada, la primera pregunta es, tanto, sobre todo personalmente, ¿en qué momento se encuentra usted ahora? O yo, mira, me encuentro en un momento de tener la misma energía Cuando tenía 20 años, cuando hago la agenda, pongo, ¡ale! Charla aquí, charla allá, y luego cuando llego a casa derrotada me doy cuenta que tengo 77 años. Pero he dicho una lucha incansable, porque incansable también es la lucha que yo he llevado, porque como he vivido lo que era en los años 60 cuando yo llegué a la universidad y cómo era la España de aquellos años, cómo ha sido la España de otros años de florecimiento de la igualdad mucho más, y cómo estamos viendo ahora los riesgos. de ir para atrás en estos conceptos, porque en estos momentos hay pues las que piensan que hay que anular todas las leyes de violencia de género, los que dicen que no existe, lo que dice que es una creación de las feminazis que somos nosotras, y no se acuerdan cuando ven que matan a una, que matan a otra, que matan a una niña de 14 años el otro día, y niegan todavía la violencia. Por lo tanto, estamos en un momento en que, antes de que vuelva a calar en los jóvenes ese discurso, tenemos que meter el discurso del avance, de la solidaridad y de la igualdad. Por eso no estoy cansada. Usted es licenciada en Derecho en 1966 eh, por, eh, por la Universidad Central de Madrid. En el 67 abre su propio despacho de abogados, pero ya en el 64, eh, antes de licenciarse ya en su etapa universitaria, ya empieza usted eh, su lucha eh, por la igualdad. Ya estaba desde el primer momento dando guerra, como aquel que dice. Bueno, la primera lucha por la igualdad que se la debo a mi madre es que me dejaran estudiar, porque a ella no la habían dejado estudiar en su tiempo porque era una mujer. Y a las mujeres no había que invertir. Y a mí, mi madre, dijo, en cuanto nacimos tenía tres chicas. Las primeras tres, dijo, mis niñas estudian todas. Y todas tenemos una carrera. El, somos seis y las cuatro chicas tenemos carrera. Otro chico también hizo Derecho y el otro no lo quiso estudiar y es un manita que hace de todo y qué bien. Pero yo siempre lo he agradecido porque llegar a la universidad es empezar a vivir. Yo estuve 13 años en un colegio de monjas y cuando llegué en el año 61 a la facultad que llegábamos Paquita Sauquillo, Manola Carmena y yo que éramos el grupo de amigas y otras muchas, pero eh, empezamos a vivir. Yo desde los 18, 17 años que llegué a la facultad no me he perdido ningún día de mi vida. Yo no sé cómo era la proporción. Estamos hablando del, del 66 que se licencia. Ya, pero yo el 61 entré. Ya estaba en la eso. Facultad la proporción de mujeres hombres en ese momento pues era había pues yo que había cincuenta y tantas mujeres y y tantos hombres ahora hay muchas más chicas que chicos esos son la relevancia. Yo, cuando terminé de crear, no podía ser jueza porque lo teníamos prohibido por ley. Ahora hay muchas más juezas que jueces. ¿Por qué? Porque antes lo teníamos prohibido y no podíamos entrar. En cuanto han quitado la prohibición, pues somos tan listas o más que ellos. Entonces, todas esas cosas es lo que has tenido que ir rompiendo a lo largo de tu vida. Y a la vez que lo rompías, tú misma te sentías en otro mundo. Por lo tanto, no he dejado nunca de luchar por eso porque no podría vivir. En el mundo oscuro en el que había vivido, en el mundo de falta de derechos. Es más, yo me hice feminista, pues al año, en el año 68, aunque era luchadora política, porque estaba metida en el Partido Comunista en el año 64 en la facultad, pero en, la lucha, en el año 68, que fui a la cárcel de Jaén, lo he contado muchas veces, pues no me dejaron entrar porque estaban los presos en huelga de hambre y no quería el director que los viéramos. Yo peleé con él, tal, no me dejó entrar y me fui a denunciarle. Al juzgado de guardia allí. Y cuando fui a denunciarle, ...dice, No, hombre, qué edad, 21 años. Qué joven. Eh, profesión, abogada, qué lista. Y dice: Estado civil. Y yo me había casado hace unos meses por primera vez, porque ya he tenido más matrimonio, más divorcio, más pareja de hecho y de desecho. Pero aquel era mi primer matrimonio. Y de repente me dice: Casada, le digo al juez. Y dice: Estáis su marido. Y digo, no, mi marido estará en Madrid durmiendo, y yo he venido yo aquí sola. Y dice, es que usted no puede denunciar. Digo, que yo no puedo denunciar si yo denuncio en nombre de todo el mundo. Dice, pero en el suyo tiene que denunciar a su marido. Esto que ocurría a mí en el año 64, pues hasta el año 75. No logramos quitar esa ley que a las mujeres nos impedía tener nuestra representación, a las casadas, y las, las tenían nuestros maridos, ¿entiendes? Entonces, eso a mí me hizo ya cambiar la visión de todo. Y, te, y tuve una visión de la ley, de igualdad, de las leyes de igualdad, como única forma de hacer una sociedad justa. Ha pasado muchos años, se ha avanzado mucho, eso nadie lo puede negar. Pero nos queda mucho por, eh, por luchar, por, por conseguir, ¿no? En el ámbito de la lucha feminista por la igualdad, en definitiva. Sí, sobre todo porque es verdad que hemos conseguido leyes, y hemos conseguido leyes muy avanzadas, pero muchas veces las leyes no bastan para crear la conciencia de la sociedad. Hay que ver cómo se aplican, cómo tienes que. Qué... Posibilidades tienen las mujeres de denunciar incluso las ideas que nos han metido del amor romántico, la idea de que lo podemos perdonar, la idea de los hijos, las presiones que tiene, que no son ahí una vara que dice, ay, me ha pegado me voy, sino que tienes que pensar en que tienes hijos, tal. Todo eso condiciona, condiciona a tu situación económica, te condiciona y hoy no denuncian todas las mujeres, y las matan y no han denunciado. Porque en, en principio no han querido provocar precisamente a veces eso, que puedan ir a la cárcel, que puede estar, y entonces todas esas cosas requieren una mayor eh, promoción de la mujer, más seguridad en sí misma y arrancar con la idea de que el que pega es porque es muy machito, muy tal, ¿entiendes? Porque mientras eso se esté reproduciendo y se está reproduciendo en las redes y en todas las cosas, estamos yendo para atrás. Por lo tanto. Es más, hemos tenido que hacer, después de la ley de violencia de 2004, hemos tenido que hacer un pacto de Estado con todos los grupos políticos de ahora, menos uno que no estaba en el Parlamento y que desde luego va a ser difícil que se metan estos pactos, por lo que estamos viendo, precisamente para avanzar en la ley, para decir hay que formar a los jueces, hay que formar a las policías, hay que formar a todo el equipo que tiene que asistir a las mujeres para que se pongan en la piel de ellas y no las pongan a ellos en la piel, pues una jueza dice, a mí no me pega uno, y anda que no he visto yo a juezas también maltratadas, entiendes? Pero eh, no hay una comprensión de lo que es el problema y el pacto va a eso, a poner más dinero, a poner más ayuda y sobre todo a considerar violencia, a mucha violencia que hay para las mujeres, aunque no sean pareja o es pareja, ¿por qué? Porque una que va a ayudar a una amiga a recoger sus cosas y el marido mata a la ex, pero también la mata a ella por el hecho de que no la haya matado, no sea su pareja, no estaba en la ley de violencia. Entonces, todas esas cosas han tenido que cambiar porque las hemos descubriendo la violencia vicaria, la que se hace a través de los hijos, a las mujeres, todo eso, lo está aprendiendo la sociedad, porque cada vez aprendemos más. Ese pacto de Estado ratificado por varias instituciones en el 2017. Eh, y luego también hacer mención al pacto social eh, contra la violencia, una iniciativa de movilización ciudadana, que también por eso de la conciencia social es importante. Pero claro, porque en, tú has visto que España desde la ley de violencia del 2004 fue un modelo en Europa para ir atacando, con todos los, pro, los problemas que tenía la propia ley. El feminismo se ha lanzado a la calle frente a las agresiones sexuales. Cuando la banada salió aquella sentencia terrible, pues no nos tuvieron que convocar, nos fuimos todas en masa al Ministerio de Justicia, no había ni policía y se llenó la gran vía, la calle San Bernardo, todo de miles de mujeres que estamos dispuestos a decir no nos pueden tratar así los jueces, no pueden decir que no la creen, no, o sea, y claro, y luego pues son todas estas pandillas de gente que está viendo la pornografía por la televisión, que aprenden la sexualidad como una agresividad y entonces no le educan las emociones a los hombres, ni educan las de las mujeres, entiende Entonces, todo eso es, requiere una acción constante, el Convenio de Estambul, todo eso es lo que hace. Que cada día se vayan descubriendo más problemas y se le intenten dar solución. Eh, la implicación política. Sí. Por eso es incansable sí. la lucha, porque yo ya estoy, que no me he cansado yo, y mira que tengo ya 77 años, que este año cumpliré 78, pues ya me toca, pero no estoy cansado de luchar por eso. Eh, su implicación política es evidente, siempre en la izquierda, siempre. No, eh, no tengo partido, pero soy una mujer de izquierda. Y, y, más bien me diría una mujer progresista, porque es que el avanzar para mí es fundamental, el avanzar, el hacer la sociedad más igual, pues es que es una aspiración de, de humanidad, de, de riqueza. Lo que es una tristeza es para atrás, para que los hombres digan, nosotros los tenemos que matar, son una feminazis porque me vienen la igualdad. Bueno, es que me da una tristeza esa sociedad que yo, cuando lucho, es porque me siento contenta, me siento eh, más mujer, más feliz, más estar en en la vida, ¿no? Creo que es en 1964, durante su etapa universitaria, cuando empieza esa andadura política. Claro, porque ya te digo que en el año 64 me metí en el Partido Comunista, en la universidad, pero ya antes había estado en la FUDE, habíamos luchado contra el sindicato vertical, que nos, nos cargamos en el 65, un año antes de que yo fuera, nos cogió todas las luchas de los años 60 y luego he participado, porque desde el primer momento que terminé la carrera me puse a ejercer y solo defendía presos políticos y trabajadores. Y trabajadora. Y luego ya cuando vino la democracia, pues me dediqué a los problemas de la mujer, aunque nunca los he dejado en toda mi vida, ¿entiendes? De abogada, de persona y de todo. Yo supongo que como abogada, como feminista, como persona en definitiva, eh, se habrá visto en medio de situaciones, habrá conocido a, a mujeres en situaciones extremas. Eh, son momentos que, 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 que le rompen a una por dentro. Hombre, por eso, pero ¿sabes qué no te rompe cuando eh, lloras por fuera? Pero te revelas por dentro y entonces le das la solidaridad, no le das solo la ley, le das la solidaridad, el derecho a ser mujer, recompones su situación de, de falta de, cari de cariño a sí misma, de hundimiento. Entonces, no es solamente darle la aplicación del derecho, sino hacerla consciente de su derecho a ser distinta, a ser igual... a que no la puedan pegar, a que no la puedan amenazar. Pues eso lo he vivido desde el primer día y no había ni leyes de igualdad, pero lo que había eran leyes de desigualdad, ¿entiendes? Y, sin embargo, luchábamos para que hubiera conciencia de igualdad de cara a poder llevar adelante esas luchas. Eh, Cristina, usted es evidente, eh, usted es una, un personaje televisivo. Allá donde le llaman, conversaciones, a usted le gusta conversar, le gusta debatir, eh, forma parte de una tertulia, pero no hablamos de debates en un plató ni en una emisora de radio, debates en el Congreso de los Diputados. Cuando ve las sesiones actuales, esa clase política hoy en día, eh, ¿usted siente decepción, se lamenta cuando ve esos debates en el Congreso de los Yo Diputados? Veo decepción y cojo indignación y me parece que no puede ser lo que representan los españoles, polarizarse de esa manera que ha llevado a la sociedad polarizada, que no lo éramos así, éramos una sociedad democrática. Ahora están hasta rebajando nuestra calidad democrática y tiene que ver con eso. Tiene que ver con la falta de unidad, ni en la pandemia se han podido unir todos. criticando, insultando, pues, bueno, eso es un grave problema, entonces, ¿cómo lo tenemos que solucionar? Porque así no se hace una democracia igualitaria y que la gente lo desee, sino al revés, que quieren cada vez más una sociedad autoritaria que se cree que va a solucionar esos problemas, en vez de que los va a crear mucho más, y mayores, porque ya lo hemos vivido, la gente que hemos vivido la época de no democracia, por lo tanto, me, me apena muchísimo eh, esa falta de algo, es más, yo voy y no voy a cualquier sitio, yo solo voy a hablar donde me apetece y sea que puedo hablar, ¿entiendes? Y ahora voy con Margallo, por ejemplo, del PP, porque pues era un diputado, cuando yo era diputada, pues también conmigo, y hablábamos todos tranquilamente, y nos podíamos discutir, pero no esos insultos, que se llegan a decir cosas tremendas y que por ahí, vamos, yo creo que no se podía pasar, ¿no? Pero ahí eh, eso está viendo el reflejo en la sociedad. Y hoy hay una polarización tremenda, ¿entienden? Gente que no te explica cómo pueden tener ese eh, deseo de volver atrás, ese deseo de insultar, de enfrentarse a todo lo que no sea lo normalito y tal. Me, me parece tremendo, ¿no? Entonces, eh, no me gusta verlo y no me creo pero tendría que darse una reflexión mucho más grande no ya solo de cara a porque sino de cara a los propios diputados educarlos también ir a hablar que vaya gente a hablar de normalidad porque ellos no la tienen en estos momentos por último Cristina hablando del presente preocupante Vamos a mirar el futuro, las nuevas generaciones, la gente joven, porque preocupa el hecho de que cada vez veamos más, bueno, se vean víctimas de violencia de género que mueren. Eh, asesinadas por sus exparejas o parejas gente joven incluso menores de, de edad que ha muerto. Eh, y además eh, hablando de, de igualdad en general haciendo más amplia la, el concepto eh, el hecho de que los delitos de, de odio la homofobia cada vez son más jóvenes los que hacen realizan agresiones homófobas no nos vivimos. preocupamos otra situación hoy se creen a lo mejor que la extrema derecha son los más burros, los más tal, los que más gritan, los que más se oponen a todo. Y hay como un cierto, como no, no sabe distinguir ni lo que era el fascismo, ni lo que era tal. Eh, de eso no me hable, Franco. Yo sé quién era, Franco. Pero lo que le tenemos que explicar es lo que es una sociedad no democrática. Y quizás ahí haríamos que los jóvenes supieran. Por eso la educación es básica. Pero además hay que, hay que educar a los propios profesores primero. Por eso en el Pacto de Estado se preocupa mucho de que... Estamos transmitiendo a la gente. Y en la escuela es un ámbito que por eso quieren establecer todos estos deboys, tal pin parental, diciendo: a mi hijo no le cuente nada que yo no quiera. Oiga, usted deje que su hijo se eduque en el mundo que está y luego usted en casa le da los ejemplos que quiera. Pero si no hacemos de verdad una educación democrática, una educación solidaria, una educación igualitaria, vamos a perder la propia democracia. Cristina Almeida, muchísimas gracias. gracias. Es un gracias. placer charlar con usted y a ver si hay una próxima. Ahí seguimos. Yo ya sabes que mientras de, mientras me funcione la cabeza, pues ya seguiré en lo que pueda. Gracias. Gracias a ti, ¿eh? Posem-nos al el punt i seguit. Un plaer xerrar amb Cristina Almeida. Posem el punt i seguit, perquè ara ens directament fins a la platja de Gandia. Eh, recorden que en Fitur parlàvem del corredor verd. Doncs bé, hem quedat allí amb responsables polítics també de la Diputació de València amb Dolors Gimeno que ella és la responsable de mobilitat sostenible. Diputada, hem quedat allí per a parlar del corredor verd en la mateixa platja nord fitant amb la platja de la UIR. Així és, estem en el que ja és la zona que anomenem Corredor Verd. Començarà a treballar-se per a recuperar i que puguem aprofitar, sempre respectant el medi natural, aquest espai on ens trobem així. Estem al final del carrer Ribera Baixa de la platja de Gandia. Darrere estem, veuen, bé, bé, així està la zona de la platja de la Huit, en el cordó d'Urar Fantàstic. Parlem d'aquest Corredor Verd, que té la implicació absoluta de la Diputació, per això ens acompanya Dolors Jiménez, que és diputada de Mobilitat Sostenible. Bona vesprada, Dolors. Bona vesprada. Bueno, este menú un eh, Spy Fantastic, corredor. verd amb implicació absoluta de la Diputació de València. Sí, correcte, el corredor verd que ha sigut iniciativa de l'Ajuntament de Gandia i que des de la Delegació de Medi Ambient i concretament la nova Delegació de Mobilitat Sostenible hem volgut potenciar perquè pensem que efectivament és un corredor que s'ha de potenciar per a poder unir des de Carcaixent fins a Dènia i passant sobretot per Gandia. Ah. Eh, un espai, eh, un, un entorn natural, hem de quedar, eh, deixat ben clar que estem parlant d'una actuació respectuosa absolutament amb l'entorn en el qual estem i eh, què es convertirà. És una obra de regeneració ambiental, això es convertirà en un corredor que no sols servirà per anar en bicicleta, sinó també per a vianants i, sobretot, és una aposta molt ferma de l'Ajuntament de Gandia i de l'àrea de Medi Ambient per recuperar el patrimoni mediambiental i que això no es convertisca en més pisos o per al turisme, sinó tot el contrari, que recupere la Marjal i que recupere, sobretot, la platja de la Uir. Mm. Perfecte, pues Dolors, moltíssimes gràcies. En una bona, la ciutadania en sagrada no? parlar d'aquestes qüestions, del nostre entorn natural i de com aprofitar-lo de manera respectuosa. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Bueno, seguim parlant, eh, comentava Dolors, d'aquesta iniciativa de l'Ajuntament de Gandia, per això ens acompanya, de manera que s'acosti a mi, eh, com a regidora de gestió responsable del territori, Alicia Izquierdo. Bona vesprada. Bona vesprada. Gràcies, Dani. Eh, bueno. Ens introduïa Dolors Jimeno, diputada de Mobilitat Sostenible, en aquest corredor verd que coneixem en Fitur. El vam presentar en Fitur. Sí. Bueno, la veritat és que ja havíem parlat un poquet anteriorment perquè vam anunciar quan la Diputació de València ens va otorgar aquesta subvenció per poder executar el projecte. Ja el vam mig anunciar, ah. però a Fitur el presentàvem com una de les obres d'infraestructura verda més importants d'aquesta legislatura de les que anava a cometre el govern de la ciutat. Ah. Eh, es veiem una miqueta al sol, que la veritat és que sí, bo, dona a fa bo, eh, fa bo. cal aprofitar, i també s'acompanya des de l'Ajuntament de Gandia el director general de Medi Natural, Dani Muñoz. Dani, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, jo voldria que entre, entre els dos eh, donar un poc més de dades, no? d'informació al respecte del que, quin és l'objectiu, eh, com es treballarà eh, i en què es convertirà tot aquest espai que tenim ací, ací darrere, Dani, dèiem, important, respectant sempre aquests valors naturals de l'espai en el qual eh, ens trobem. Sí, evidentment, eh, qualsevol actuació que, que es fa en aquest en este ambient que tindré la màxima precaució i, i, a més, va encarada a millorar i a restaurar els hàbitats de, de, dels animals que viuen així ah. i, a més, en un fort component d'ús públic, clar. Mm -hmm. Eh, Alicia, no sé, podem per imaginar-nos la, la imatge del que tindrem així, eh, en què es convertirà, quin és el projecte definitiu? Eh, en veritat, el projecte, l'execució consisteix en unir el camí assegador, Segador, sí. que és el camí dels eucaliptos, que coneix la gent sempre com a camí dels eucaliptos, agafant tot el carrer Ribera Baixa, que és en el que estem, mm. l'últim carrer de la platja de Gandia, sí. i el que fem és fer tot un passeig en una zona d'ombra nova, una, una via ciclopeatonal, és a dir, tant per a bicicletes com per a peatons, però com a més sabeu que hem signat un conveni en rústiques en la qual s'amplia sí. el que també és el via 24 metres cap a dins, anem a recuperar tota esta zona, esta paret desapareix que és un poc la visualment la que tenim sí. i augmentem, per tant això se va convertir en una mena de parc públic de zona verda que també fa una transició verda del que és la zona urbana cap a la zona natural protegida, que és un poc també l'objectiu del que buscàvem, no? Eixa mena d'esponjament, de transicions no tan dures des de l'asfalt directe cap a les zones més protegides, per tant, doncs, pues, imagina't, un corredor, pues, un carrer molt ample que unirà d'una manera molt natural el que és la zona protegida del Cordo Donar i la platja de la Huir, amb el que és la zona de la Marjal, és a dir, aquestes dues unions, la Marjal amb la platja. Així és. És eh, el, el, el fet d'introduir aquest paisatge no? fer-lo més més accessible per aprofitar-lo, perquè és una llàstima el que comentava Alicia que sí ara, en aquest mur és com una barrera eh, que ens talla el pas. Efectivament, és el que diu Alicia. Tu ara mateix tens el final de la trama urbana i xoques directament amb un mur de formigó i darrere tens un espai natural de primer ordre. Per tant, ara el que fas és tirar aquest mur de formigó 24 metres més cap allà i guanyes tot aquest espai, que són 600 12.500 metres quadrats, per a l'ús públic, però també estàs recuperant funcions ambientals. Així, en els anys 60, existia eixe assegador del que parlava Alicia, eixa sèquia que n'hi havia allí, el camí de l'assegador, arribava fins a la mar. Per tant, en èpoques de fortes pluges, la, la marge al podia desaiguar l'aigua que li sobrava cap a la mar. En els processos urbanístics dels anys 60, això es va tapar. I, per tant, este projecte combina, com bé estem explicant, eixa part de restauració ambiental i d'ús públic. Per tant, és nou espai per a la ciutadania, però també millora de l'ecosistema. Ah, jo crec que cada vegada és a doble vessant, no?, de, de mantindre i augmentar el respecte ambiental cap a una zona com puga ser esta i el fer-ho accessible. Cada vegada, afortunadament, Alicia, hi ha una major consciència per part de la ciutadania i també per part de les administracions públiques. Bé, bueno, per suposat, si no haurà sigut amb l'ajuda també per part de la Diputació de València, que és que ho hem d'agrair moltíssim, que aposte realment per estos projectes, perquè el que naix des d'un principi, com comentava la diputada Dolors Jimeno, d'un àrea de mobilitat sostenible, amb aquest objectiu d'unir comarques a través de vies peatonals, nosaltres l'acabem també reconvertint o amplificant un projecte que ha anat molt més enllà, com comentava Dani, no? millora de l'ecosistema, unió de dos masses també, podíem dir-ne, naturals de primer ordre, com és la Marjal i la Platja, i com no, eh, la unió, en este cas també, del carril bici, de, de així, de, de, del tram de la primera línia de platja, que te porta fins a Dénia. És a dir, aquesta concepció de que tots els projectes ja han de ser sostenibles, respectuosos i que la ciutat ha de créixer però amb uns paràmetres eh, també molt, molt controlats en quant a, a que tot s'ha d'unir en una estratègia conjunta que respecte l'entorn, que li doni major importància i que a més la ciutadania pugui gaudir, sí. és el que estem intentant fer des del govern municipal. Mm. Ja fa temps i jo crec que és evident que en tots els projectes que es fan en esta ciutat des de tots els àmbits, sempre la vessant de la sostenibilitat i la vessant medioambiental i ecologista està present. Ah. A més, ja per anar acabant, Dani, fer d'aixa crida eh, que no es pesa la gent, que així podem vindre, eh, es podrà fer, realitzar qualsevol acte, eh, que hem, fet, hem de fer ús, però un ús responsable i sempre respectuós a més espai que se'ns obri. Sí, evidentment, eh, qualsevol, com deia abans, qualsevol actuació així sí, té que tindre, té una normativa que és la més eh, diguem, restringida en quant als usos que pot haver. De fet, l'Ajuntament també, a través del Pla de Sostenibilitat Turística, aprovarà un pla d'ús públic de el que és l'espai de donar de la UIR i per tant estarà molt diguem, eh, controlat quins són els usos que se poden fer i quins no eh, evidentment aquí l'única cosa que cap és la protecció, el, el gaudi de la ciutadania, els passejos la, les bicicletes i, i qualsevol cosa que vaig a en, en, este, cinte, en este sentit, sí Perfecte, eh, doncs bé, Alicia, Dani, moltíssimes gràcies eh, per acompanyar-nos en aquest espai per a mostrar on estem, en quin és el treball que està realitzant-se i en què va convertir-se el corredor verd. Ja en parlem molt, eh, veurem. Quan... Jo no sé si és, hi ha terminis... Eh... Sí, sí. Per a desembre d'enguany ha d'estar acabat. Per tant, desembre ja ha finalitzat. Una este moment. És una, realitat, eh... no, no direm a curt termini perquè estem a febrer, però sí. però sí a mitjan termini. Dins el que és el 2022, el projecte ha d'estar executat en la seva totalitat. Això recorda que en fituro ho comentàvem, que ens agrada eh, la ciutadania, els mitjans de comunicació, però que, que en els... no vendré fum, com un sí, sí. que este és es el cas de su projecte real i a veure si en, en desembre eh, vindrem a ser disfrutar-ho. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Dani. Gràcies. gràcies. Pues ja nosaltres ja el punt final des d'ací, des del final de la platja de Gandia, un espai amb una possibilitat del nostre entorn natural eh, fantàstica i va treballar-se des de l'Ajuntament de Gandia, també des de la Diputació de València, per a que tota la ciutadania, és a dir, nosaltres puguem disfrutar sempre al respecte d'aquest espai natural.